Muy buenos días, chavales. Nos vamos para los picos de Europa. Comienza una nueva etapa. Salimos de Laredo. Esta vez sí que conseguimos salir temprano. Nos espera una larga jornada, más de lo que teníamos pensado. Bueno, nos salimos de la carretera general que nos lleva a Potes para ir aquí a un pueblito llamado Rodriguero. Un poco por investigar, por improvisar. Que es como se descubren los sitios más bonitos. Y esto es Rodriguero. Bueno, y bienvenido a Bores. Pueblitos preciosos y mucho menos conocidos. Siempre está lo de siempre, los turísticos como Potes, como Fuente D. ¿Y cuántos pueblitos de estos bonitos no habrán que nunca son visitados? Y mira qué cosa más bonita. Aquí nos trajo el río.
Qué pasada de sitio. Bueno, y después de visitar estos caseríos tan bonitos, volvemos a la ruta de la que nos desviamos. Que no dudéis que si encuentro otro desvío, saldremos de nuevo a investigar. Dar la vueltita. Pues damos la vueltita, mi amor. Voy a atravesar la moto ahí para hacer una foto. Chicos, y esto es San Esteban. Cuatro casitas aquí arriba perdidas. Pero qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Y vamos para allá. Esto sí está metido en el medio de los picos de Europa, ¿eh? Wow.
Bueno, chavales, 4:30 de la tarde, ya dejamos Pote atrás, ya llenamos el tanque de combustible a tope y enfilamos dirección a Riaño. Así que bueno, vamos a pasar el puerto de San Glorio, que la última vez que pasamos aquí pasamos con la Honda Varadero 1000, así una niebla que no veíamos a 3 metros. Así que bueno, creo que hoy lo vamos a poder apreciar mejor. Y bueno, la incógnita que nos queda es dónde vamos a dormir esta noche. Ya lo iremos viendo. Así que vamos, pa'lante. Madre mía, a ver si hay algún mirador donde nos podamos parar, porque esto es alucinante. Agüita con el puerto de San Glorio, yo no lo recordaba así. Una pasada de curva y curva y curva y curva y para arriba, para arriba, para arriba. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Epa! ¿Dónde va, loco? Bueno, chicos, y para los que no hayan tenido oportunidad de verlo, qué bonito la bajada desde el puerto San Glorio hacia Riaño. Muy, muy bonita. Y de momento, más solos que la una. Ni sube ni baja más coches. Alguna moto nos hemos encontrado por el camino, pero me imagino que entre que es miércoles y que el turismo está todavía frenado por el tema de pandemia y demás, esto está súper, súper tranquilo para venir por aquí paseando, disfrutando con la moto. Exagerado. Y nosotros que nos lo vamos tomando tranquilito, sin prisa, sin correr, disfrutando del paisaje, así de a gusto, la verdad. Bueno, aquí el paisaje cambia bastante, ya estamos en la comunidad de Castilla y León, provincia de León, y nos vamos encontrando un montón de pueblitos que son no sé qué de la reina, el no sé cuánto de la reina. Mira, este era el espejo de la reina, los espejos de la reina. Ya la temperatura está aquí en 31 grados. Y ya se va notando la diferencia de paisaje, de temperatura, pero muy, muy bonito.
Bueno, chavales, son las 7 y 10 de la tarde y hemos tenido que parar a buscar de urgencia un alojamiento porque creo que eso es una de estas tormentas de verano que caen bastante fuerte. Nos va a pillar una trombita de agua buena, así que nada, hemos buscado alojamiento, lo tenemos a 23 kilómetros. Vamos a ver si llegamos sin mojarnos, pero lo veo complicado, porque lo que viene cayendo básicamente es una buena. Mira cómo viene eso. ¡Guau! De momento no pudimos escapar del agua, un poquito nos hemos mojado. Estamos a 4 kilómetros del hostal que reservamos. Madre de Dios, qué goterones. A ver si pillamos algún rayo, porque han caído ya unos cuantos. A ver si la cámara pilla alguno. ¡Qué viento, por favor! ¡Vamos! 166. En el 169 estamos. ¡Oh! Las gotas duelen. ¡Wow! Eso debió cogerlo la cámara. Kilómetros, ya estamos. Mari, ¿cómo va? Bien. ¿Bien qué? ¡Qué viento! No te escucho bien. Hay mucho viento. Ha pasado el viento, ¿eh? Venga, ya estamos a 1 kilómetro. Vete pendiente a ver si lo ves, San Miguel. Como para que no nos guste. Y buscamos otro. Madre del amor hermoso, vaya gota. Hostal San Miguel. Ahí está. Hostia, pues muy buena pinta no tiene, pero ese es el que es. Bueno, creo que es de San Miguel, no lo leo muy bien, la verdad. Sí, creo que sí. Sí, sí, ese es. Baja. Bueno, pues tiene parking delante y detrás, me dijo. Ah, sigue aparcamiento, sigue las fechas. Claro, parking libre debe ser así. ¡Uy! Bueno, ya estamos. Pero mira, yo prefiero delante, ¿eh? Vale, pues da la vuelta. Yo prefiero delante. No sé si puede salir por allí o no. A ver. No. No. Uy, qué mala pinta. Pero bueno, es lo que hay. Madre mía. El apartamento es este, pero... Ay, mi madre. Bueno, una noche se pasa donde sea. Aquí sí que le quito el navegador.